Buenos días, chicos. ¿Cómo amanece en el día de hoy? Buenos días a Johan Steven, que nos dice Bonais. ¿Cómo están todos el día de hoy? ¿Cómo estás, Estefanía? Buenos días. Buenos días a la profe. Hola, buenos días. ¿Cómo están? ¿Qué frío hoy? Aquí lloviendo. También. Bueno, chicos, ¿cómo me les fue? Hola, Steven, que activaste tu cámara. Cumplido, hola. Buenos días, Steven. Estefanía nos comenta, ya soné como youtuber, si lo viste, que hay alguien que tiene el nombre con un punto. Por favor, cámbiese el nombre, seas quien seas, para que puedan hacer de pronto el debido registro de asistencia. ¿Listo? Por favor. Y buenos días, por cierto. Y pues yo creo que arrancar hasta son las 7:06. A partir de este mismo instante, pues ya se acabó el tiempo de nuestro compromiso. El trabajo autónomo tenía plazo hasta esta hora en particular. ¿Listo? El trabajo del día martes. Es correcto. Bueno, vamos a compartir por acá. Ah, espérame, abro mi rayador de pantalla. Dame un segundito. Ya comparto. Yo estuve revisando algunas tareas y pues no sé para qué nos pidieron tiempo, si igual no las están enviando. Por un lado y por otro lado, fuimos muy claros en que sin los procedimientos no valen las respuestas, ¿no, chicos? Entonces ahí, el que envía A, B, C, D sin procedimiento ni nada, pues ni modo, es como si no hubiera enviado. Espérame. Listo, entonces vamos a compartir por acá. Estoy descargando la calculadora. Mientras terminan de ingresar. Hecho por fin. Listo. Entonces, sesión número 4, chicos, 22 de octubre, sus docentes Diana Mínguez y Luis Caballero. Entonces, vamos a hacer la retroalimentación de nuestro trabajo autónomo de la sesión número 3. Recordamos que llegamos al acuerdo de que hacíamos la retroalimentación la clase siguiente para darles más tiempo a ustedes de que hagan sus trabajos. Sin embargo, mirando el Classroom, muchísimas personas no están al día en sus actividades. Entonces arranquemos. En esta retroalimentación que hicimos con el profe Luis, mostrar algunos de los desarrollos que ustedes hicieron. No ponemos nombres, no ponemos nada, sino pues queremos es mostrar de pronto cómo lo desarrollaron. ¿Listo? Esa es la intención. Pero me pongo esto por aquí. Rayamos la pantalla. Me toca dejar de compartir y volver a compartir. Listo. Entonces, dice, es que esto aquí. Oh, ya. Los pueblos de Muniquirá, de Ráquira, Muniquirá y Chiquinquirá, lo voy a leer desde. Ah. Luis, una pregunta. ¿Tú podrías leer la parte de arriba así como
Me sale lo de Zoom, no me deja leer. Sí. Los pueblos de Arráquina, esa partecita me la puedes ayudar a leer, por favor. Sí, aunque a mí también se me pierde un poco. Espérame. Espérame, hacemos una cosa en particular. Listo. Listo. Los pueblos de Ráquira, Moniquirá y Chiquinquirá se miran sobre un mapa de Boyacá formando un triángulo como el de la siguiente figura. Perfecto, está bien. Entonces dice, la distancia de R a M es igual a la distancia de M a C. Entonces, ¿qué podemos decir? Que estos dos lados son congruentes, tienen la misma medida, siendo ambos 40 kilómetros. Es decir, que esta distancia es de 40 kilómetros. Y la de Moniquirá a Chiquinquirá también es de 40 kilómetros. Listo. Luego dice, si el ángulo formado sobre Moniquirá hacia los otros pueblos es de 29, entonces nos dieron este ángulo, medida de este ángulo, que es de 29 grados. ¿Cuál es la distancia entre Moniquirá y Chiquinquirá? Creo que aquí nosotros hicimos la corrección de que no era de Moniquirá a Chiquinquirá, sino de Ráquira a Chiquinquirá. Eso lo dijimos durante la clase porque nos habían hecho como la pregunta. ¿Listo? Para que quede claro. Entonces, viendo esta partecita, vemos que el estudiante que resolvió este ejercicio planteó adecuadamente la gráfica, ¿cierto? Es decir, colocó los datos de forma adecuada. Bien. Entonces, realmente lo que necesitábamos hallar era M, M minúscula. También veo que esta personita ya sabe colocar las letras de los lados correspondientes según los ángulos, ¿cierto? Entonces colocó que esto era, que teníamos que hallar M. ¿Listo? Bien. Entonces, miren y fíjense bien qué datos nos dieron. Nos dieron lado, nos dieron ángulo y nos dieron lado. Es decir, que tenemos el criterio lado, ángulo, lado. Para ese criterio del lado, ángulo, lado, el teorema que a nosotros nos funciona es el teorema del coseno. ¿Listo? Eso también lo vimos en la clase pasada. Entonces aquí su compañera tomó una de las fórmulas del coseno para M, ¿cierto? Entonces dice 40 al cuadrado más 40 al cuadrado menos dos veces R por C por el coseno de M. Perfecto. Muy bien. Entonces lo que hizo fue reemplazar 40, aquí R es 40, C también es 40 y el coseno de M, que M equivale a 99 grados. Perfecto, hasta ahí vamos muy bien. ¿Qué hizo su compañera? Entonces hizo 40 por 40, que sería 1600, ¿cierto? 40 al cuadrado sería 1600 y aquí y ese también sería 1600. De ahí que le dio 3200 la suma de esos dos. Perfecto. Por este lado, lo que hizo esa personita fue multiplicar estos tres. Entonces, 2 por 40 por 40, voy a dejar por acá lista mi calculadora. 2 por 40 por 40. Y de ahí sale, me imagino que de una vez sacó el coseno de 90. Entonces, vamos a sacar el coseno de 90. Creo que no me deja aquí. ¿Tú me puedes hacer el favor del coseno de 40? Entonces voy a admitir aquí. Del sí, coseno sí. de 29, perdón. Sí, 0.87. Ok, entonces. 0.875. Tal vez un poco grande, pero. 875. Listo, entonces miren, chicos. Lo que hizo su compañero o compañera fue multiplicar 2 por 40 por 40 por, esperemos que le haya quedado bien, 0.875. Y bueno, yo creo que ya utilizó otra, esta persona utilizó otra aproximación porque aquí da 2800, pero pues miren que es una, lo tiene muy aproximado. Entonces, así va a ser válido de todas maneras. ¿Listo? Bien. Luego hizo la resta. Muy bien. Entonces, de aquí sacó la raíz y obtuvo la medida del lado M. Entonces, este ejercicio está bien desarrollado. Si hubiéramos tomado con 2800, entonces tendríamos 3200 menos 2800, da 400, y la raíz cuadrada de 400 daría 20. Entonces miren que digamos que la diferencia es mínima porque le dio 20,03 y a nosotros tomando todo el 0,875 nos da que M es 20. ¿Listo? Entonces
Muy bien al estudiante que resolvió este ejercicio y esa era la intención, ¿vale? Entonces ahí lo dejamos, si le van a tomar el pantallazo es el momento y pasamos al siguiente. Voy a borrar pantalla a la 1, a las 2 y a las 3. Perfecto. Ahora vamos a ver el segundo punto. Están como llegando todos, sales toda la sala de espera. Bien, entonces en el segundo punto dice, se acerca en terreno de forma triangular del siguiente modo. Entonces tenemos 5, 5 y 6, dieron la medida de sus lados. Dice, los ángulos del triángulo serán. Entonces, ¿qué es lo primero que debemos mirar? ¿Qué criterio nos dieron? Pues en este caso tenemos lado, lado y lado. Y nos están preguntando la medida de los tres ángulos, ¿listo? Entonces, cuando tenemos lado, 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 la ley o el teorema que se ajusta a ese criterio es el teorema del coseno, ¿listo? Aquí la persona que hizo eso planteó utilizar y arrancar para encontrar el ángulo A. Es, miren que esa personita llamó a este a este B y a este C. En ese orden de ideas, este será B, este será A y este será C minúsculo. ¿Listo? Entonces hasta aquí veo muy bien la representación. No puso los lados, pero me imagino que lo tiene claro. Entonces dice coseno de la menos 1 es 1 de b al cuadrado más el cuadrado menos el cuadrado sobre 2 por b por c, que es la fórmula que nosotros trabajamos. Aquí le faltó poner esto, cositas de notación. Si tenemos una fracción, pues los corchetes deben tomar toda la fracción, ¿listo? No los pueden dejar solamente para el numerador. Entonces reemplazó b que vale 5, ¿sí? C que vale 6, el otro b que vale 5. Y por aquí 2 por B por C. Perfecto. ¿Listo? Entonces en este caso, 25, muy bien, 36 y 25, que son los cuadrados respectivos. 2 por 5, 10, por 6, 60. Aquí igual cositas de notación. Esto acá. Yo sí lo estoy haciendo con rojo para regañarlos porque de verdad estoy muy molesta con los trabajos que están enviando algunos, ¿no? No, no todos, pero la mayoría no están viendo o están enviando cosas sin procedimientos. Arriba nos quedaría 25 más 36 menos 25, haría 36, porque miren, este 25 y este 25 se cancelan y quedaría 36 sobre 60. Esa división, 36 dividido 60, nos da 0,6, perfecto. Y al hacer el coseno de la menos 1, ¿me ayudas a verificar, porfa, mi profe Luis, si es 53,1? Voy. Listo. Sí, señorita. Entonces, uno de los ángulos es 53, ¿vale? Que sería nuestro ángulo A por acá. Según eso. Vamos a dejarlo aproximado a 53, viendo las opciones de respuesta. Todos dirán, ah, pero en todos hay 53. Sí, entonces nos toca mirar los otros ángulos. Entonces, para el ángulo B, este estudiante plantea eso. Aquí le faltó el igual. Aquí le faltó coseno a la menos 1. Hay que escribirla toda, ¿no? Hay que ser muy organizados con eso. Coseno a la menos 1 de lo que tiene acá. Entonces, esto es, tomó 6 al cuadrado más 5 al cuadrado menos 5 al cuadrado. Nos vuelve a dar aquí, no sé qué pasó con los signos, no sé por qué puso comas. Nos vuelve a dar 36 sobre 60. Ajá. Y esto pasa porque tenemos estos dos lados de la misma medida. Luego hay un teorema que dice que en un triángulo, ese sería un triángulo isósceles, sus ángulos también van a tener la misma medida. Luego ese también va a ser de 53, ¿cierto? Por favor, repetimos aquí la notación, faltó coseno a la menos 1, aquí también, etc. Y para hallar el ángulo, eso aquí está incompleto, ¿no? Porque le faltó el otro ángulo. Incompleto. Nos hizo solamente el ángulo A, el procedimiento del ángulo A, el ángulo B, que aquí igual faltó. Y faltaría un ángulo, ¿cierto? Entonces, ¿qué hacemos? Pues recuerden que los tres ángulos sumados deben dar 180. Entonces tenemos 53 más 53, que sería 106. Y hacemos
Dije 106 y escribí 108. Muy bien. Y hacemos la respectiva resta, ¿cierto? Pues a 180 le restamos esos dos ángulos que ya tenemos. Entonces aquí nos daría 4, aquí nos daría 7 y deducimos que la medida del otro ángulo es 74. Bien, en ese orden de ideas, la respuesta correcta luego de haber hecho los procedimientos es la respuesta B. ¿Listo? Bien, entonces miren que aquí el estudiante inició muy bien, iba súper bien, pero pues igual dejó como inconcluso el ejercicio. Es importante pues terminarlo y los procedimientos no eran nada difíciles. Bueno, cambio de diapositiva, 1, 2 y 3. Pasamos al punto 3 de la retroalimentación, dijimos que lo íbamos a hacer más rápido. Entonces, en este ejercicio hablan de un rodadero para niños que tiene 10 metros de largo y que el ángulo de la escalera sobre el suelo, es que no veo la última parte, y se eleva en un ángulo de 20 grados sobre el suelo. Entonces, nos están dando la medida pues, de la escalera del rodadero, que es de 6 metros, nos están dando la medida del rodadero, que es de 10 metros, y nos están dando este ángulo sobre el cual se eleva ese rodadero. ¿Listo? Entonces, nos dieron lado, lado, ángulo. Y este criterio de lado, lado, ángulo, lo vemos permite ser resuelto por el teorema o la ley de los ceros. ¿Listo? Entonces, nos dicen si la escalera para subir el rodadero es de 100 metros de largo, el ángulo de elevación es, entonces, este ángulo es el que nos están preguntando, el ángulo de elevación, el ángulo con el que se elevó la escalera. Entonces, aquí el compañero o la compañera nos plantea seno de A sobre A igual a seno de B sobre B. Nosotros lo trabajamos al contrario, ¿cierto? A sobre seno de A, B sobre seno de B, pero así también se puede plantear. Entonces tenemos que el seno de A, que es el que no conocemos, sobre el lado 10 es correcto, ese es el correspondiente, este sería A. Entonces aquí va bien. Y seno de B, miren que A no lo tenemos, entonces esta persona ya lo dejó indicado, es el que queremos encontrar ese ángulo. Seno de B sobre B, entonces tomó 30, aquí tiene un error, ¿no? Acá no es 30, es 20. Entonces aquí quedaría seno de 20, de pronto lo buscó por internet y le salió con 30. Y era con 20, señorita o señorito. Entonces aquí ya tiene error, aquí es un 20. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa aquí? Que este 10 que estaba dividiendo pasa a multiplicar. Aquí está bien. Acuérdense que aquí no es 30, sino 20. Sobre 6. Sacamos el seno de 90, de 20. ¿Me lo regalas, por favor, profe Luis? Seno de 20. 0.34. Entonces esto quedaría 0.34 por 10, ¿cierto? Sobre 6. Entonces esto quedaría 3.4 sobre 6. Bien, ¿y esta división cuánto da? 0.57. Entonces aquí sería 0.57. Aquí sería 0.57, ¿cierto? Y como necesitamos el ángulo, entonces usamos la función seno a la menos 1. Y seno a la menos 1 de 0.57 es 34.8 aproximadamente. Ah, pero aquí no coincide con ninguno. Ninguno de 34. Y sí. Bueno, pues lo agregamos aquí, 34.7, entonces digamos que 35. Listo, ese sería el ángulo A. ¿Estás de acuerdo, profe Luis? Sí, por ahí alguien me activó el micrófono. Sí, alguien se le abrió el micrófono, por favor. Listo. Entonces, ese sería el resultado de punto 2. Bien, vamos a dejar de compartir por acá. No nos vamos a centrar en preguntas, dudas, inquietudes, aunque si las tienen, por favor, escribirlas. Porque pues dijimos que tuvimos nuestra hora para aclarar dudas la clase pasada. En este punto, así como estaba planteado, este personaje que me dejó este comentario tiene toda la razón. ¿Por qué? Porque resulta que dice, tres antenas de radio se encuentran en tres montañas diferentes. Se sabe que los ángulos A y B son respectivamente 50 y 60. O sea que este vale sí. Este vale 50
este mide 60. Y dice, el perímetro del ángulo formado por las tres torres es aproximadamente, pues lo único que podemos hallar de pronto es el otro ángulo, ¿cierto? 50 y 60, 110, o sea que este mide 70, es lo único que podemos hallar. Pero así tendríamos el criterio ángulo, ángulo, ángulo. Y nosotros con el propio Luis fuimos muy claros en que con este criterio no podemos usar ni la ley de senos ni la ley de cosenos. Luego la persona que me dejó este comentario está en lo correcto. No se puede realizar porque no proporciona la información suficiente. No tenemos manera de resolver el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Qué fue lo que pasó con este ejercicio? Entonces, esa sería la respuesta, ¿cierto? Hasta ahí todos de acuerdo. Este ejercicio fue tomado de la plataforma y pido disculpas porque cuando lo pasé a la guía me faltó dar esta información. Esta de acá. Ya con esta información sí se podría realizar. Entonces vamos a hacerlo rápidamente, ¿vale? Para que como ustedes lo van a tener en la plataforma. Entonces, tres antenas de radio se encuentran. Hago la aclaración. Para el taller la respuesta era no se puede resolver porque no dieron, o como dices, compañero, no se proporcionó la, no se dio la información completa, o porque no hay ni la ley del seno ni la del coseno nos permite solucionar un triángulo con el criterio ángulo, ángulo, ángulo. ¿Listo? Entonces dice, si la. Dice, tres antenas de radio se encuentran en tres montañas diferentes y sabe que los ángulos A y B respectivamente son 50 y 60. Entonces volvemos a colocar aquí la información y sabemos que este mide 50, que este mide 60. Creo que en el otro lo dibujé en el C. Listo, bien. Y ahorita pues además supimos que este mide 70 porque la suma de los tres es 180, ¿cierto? Entonces aquí está, perfecto. Pero nos dicen que las distancias entre las torres A y B es de 30 kilómetros. Acá nos dieron este. 30 kilómetros. Entonces, si yo miro mi gráfico, tengo un ángulo y un lado. Ángulo, ángulo y lado. Y para ese criterio, ángulo, ángulo, lado, se utiliza el teorema del seno. Entonces dice que cuál es la distancia entre las torres A y C, o sea, cuál es esta distancia, o sea, la distancia B, que es la que está entre A y C. ¿Listo? Eso es lo que tenemos que encontrar. Entonces nosotros decimos, ah, bueno, nuestro teorema es A sobre seno de A igual a B sobre seno de B igual a C sobre seno de C. ¿Listo? Y reemplazamos los datos que tenemos. Entonces, ¿qué tenemos? Tenemos C minúscula. Entonces podemos ir chuleando. Ah, bueno, tenemos C minúscula, tenemos el ángulo C, queremos hallar B y tenemos el ángulo B. También tenemos el ángulo A, ¿sí? Pero pues nosotros necesitamos encontrar, es B, ese es el que necesitamos encontrar. Entonces me sirve es esta combinación. Entonces decimos B, que no lo conozco, sobre el seno de 60 es igual a C, que sería 30, ¿cierto? Sobre el seno de C, que sería el seno de 70, ¿cierto? Este que está dividiendo pasa a multiplicar, luego tenemos 30 sobre el seno de 70, seno de 70, por el seno de 60. ¿Listo? Voy a seguir aquí. Entonces tendríamos que B es igual. Profe Luis, me regalas el seno de 60. De 60, 0,87. Ajá, ¿y el de 70? 0,94. Listo, chicos. Entonces lo que hicimos fue sacar los senos. Aquí no se utiliza inversa porque no estamos hallando un ángulo. Pilas con eso. Y hacemos las operaciones. Entonces 30 por 0,87, que sería 26,1. Y esto lo dividimos entre 0,94. Y tenemos, entonces igual dividido 0,94. Y tenemos 27,76, podríamos decir. 27,76. Mirando las opciones de respuesta, la que más se aproxima es la D. ¿Listo? 27 kilómetros. Ok. Entonces, esta sería pues, la solución en caso de que la profe hubiera puesto todos los datos. Pero igual hacemos la aclaración y lo resolvemos porque pues, la van a encontrar en la plataforma. ¿Listo?
Hasta aquí quedaría la retroalimentación del trabajo autónomo. Pusimos ejercicios muy sencillos, de hecho de 4 se redujeron a 3 por este último. Entonces, pues ahí ya les esperamos que los hayan hecho. Listo. Ya dejé de compartir, ¿cierto? Sí, señorita. Pensé que nos iba a preguntar algo la oración. Sí, yo también. Mateo Villarreal, cierra tu micrófono. Juan Méndez también tiene el micrófono abierto. Hay varios que tienen como el audio ahí. Listo, chicos. Entonces, arranquemos con el tema del día de hoy. ¿Sí dejo yo compartido, profe, o tú querías compartir? Sí. No, creo que sigues tú. A ver, miramos. Bueno, ya revisamos la retroalimentación del día anterior. Bueno. El día de hoy, creo que me faltó una por aquí, pero bueno. El día de hoy, pues, vamos a abordar específicamente el tema de las secciones cónicas. Vamos a interpretar muchas de sus características y además, pues, identificar qué son las secciones cónicas específicamente, cómo se forman, cuáles son las formas específicas que tiene cada una de ellas y, pues, identificarlas de pronto de una manera muy, muy detallada. Las secciones cónicas son bastante importantes en astronomía, sobre todo en la mecánica celeste, debido a que muchos de los movimientos que presenta cualquier cuerpo celeste, pues, exhiben justamente ese tipo de formas. Las trayectorias que tienen muchos de los cuerpos celestes exhiben bien sea formas circulares o bien sea formas elípticas, como lo son justamente el movimiento de los planetas alrededor de una estrella específicamente. Y bueno, aquí nos comentaban que dos cuerpos masivos que interactúan según la ley de gravitación universal, pues describen trayectorias que son secciones cónicas y pues el centro de la masa por lo general pues se va a considerar que está, bueno, en reposo. Esas son consideraciones para poder hablar o asumir que esos sistemas binarios que podrían ser una estrella y un planetica, binarios es porque son dos. Si uno hace algunas consideraciones, puede aproximar justamente las trayectorias a ese tipo de formas o secciones que pueden ser o bien sea elipses, hipérbolas o parábolas, como lo vamos a ver. Y pues aplicaciones en la ingeniería también son bastante vastas, por decirlo de alguna manera, sobre todo pues en la industria aerodinámica, cuando uno o muchos de los pilotos necesitan conocer justamente ese tipo de trayectorias o movimientos porque en particular pues ellos tienen que maniobrar justamente utilizando ese tipo de funciones o de formas geométricas. Bueno, eso en general, pues tiene también una infinidad bastante gigante de aplicaciones, muchas veces en modelación matemática también uno utiliza pues secciones cónicas, pero ya tridimensionales, en los cuales nos permiten de pronto encontrar o hacer el máximo rendimiento de una función que tiene justamente esas características, pero bueno, eso en general, bueno. Entonces la pregunta del día de hoy tal vez es cuando un astrónomo observa la bóveda celeste, recuerden que la bóveda celeste es como si nosotros nos imagináramos si han tenido la oportunidad de mirar bien las estrellitas de noche, de pronto en uno de esos paseos bastante interesantes, nosotros vemos el cielo como si estuviésemos encerrados de pronto por una gran sala gigante con muchas estrellas de un color bastante oscuro, pensaríamos que de pronto estamos encerrados en un huevito o en una esfera que está pintada por dentro de un color azul oscuro lleno de muchas estrellitas, y eso es a lo que le decían bóveda celeste, ¿sí? Y además, cuando un astrónomo observa justamente
el cielo, la bóveda celeste, se preguntará él qué tipo de figuras describen las trayectorias de diferentes cuerpos celestes. ¿Listo? Entonces, por aquí teníamos una de las trayectorias usuales que exhiben justamente estos cuerpos. Ah, esto lo tenías que decir tú. Sí. Tranquila, dale, termina la idea. Bueno, y este tipo de trayectorias, pues, que son totalmente elípticas, son una de las leyes de Kepler, justamente, que él plantea para que nosotros podamos proponer bien una trayectoria que exhiben los diferentes planetas y proponer cómo es nuestro sistema solar, pues propone unas ciertas leyes y la única figura geométrica que nos permite hablar acerca de las leyes que él encontró en particular, pues son una sección cónica, que en este caso son pues las elipses específicamente. No sé si quieras agregar algo más, profe, que te robé la palabra. No hay lío, tranquilo. Es que siempre al inicio de nos gusta mostrar pues aplicaciones, ¿cierto? Y preguntas que de pronto se van a ir desarrollando a medida que mostremos la teoría y los ejemplos. Este tema de las cónicas es muy importante, sale mucho en las pruebas a ver, entonces pues es bueno que ustedes tengan como claro al menos esas cosas puntuales que me permiten diferenciar la ecuación de una elipse, de una circunferencia, de una hipérbola, de una parábola, ¿listo? Y también sus gráficas, entonces ¿qué características tienen sus gráficas, como esos elementos que las componen, qué información nos dan, ¿sí? Entonces pues eso es muy muy importante y muchos ¿cómo le digo? Hay muchas simulaciones que se dan a partir de esto, por ejemplo cuando los radares de los aviones, cuando van, esos también nos dan unas cónicas y pues es bueno conocerlas y también dependiendo de lo que ustedes vayan a estudiar, pues que se enfrenten a este tipo de información. Listo. Bueno, ahora sí arranquemos en forma. Les teníamos unas frasecillas. Una de las más interesantes de pronto es justamente una de las afirmaciones de Kepler, que todos los planetas se mueven alrededor del Sol siguiendo órbitas elípticas y el Sol estaría en uno de los focos de esa elipse. Ya vamos a ver qué significa un foco específicamente. De manera que podemos ver que esas trayectorias o la trayectoria que proponen justamente son órbitas elípticas, listo, y pues eso en general. Copérnico nos decía, en primer lugar debemos saber que el universo es esférico, hacía referencia justamente a lo que les proponía, de que él pensaba que estábamos encerrados en un huevito totalmente esférico. Esto es una referencia justamente a la bóveda celeste. ¿Listo? Y bueno, por aquí había uno interesante que es de Neil deGrasse, de el hierro de ese meteorito, y el hierro de la sangre tienen un origen común en el núcleo de una estrella, y él hacía más referencia a que nosotros pensamos que lo que es la bóveda celeste y el comportamiento astronómico está por fuera del planeta, pero nos olvidamos que nosotros también giramos justamente con el planeta, de manera que todos hacemos parte justamente del equilibrio, si se quiere llamar, universal, ¿no? Bueno. Bueno, no sé por qué lo dije a mi lado, pero bueno. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? Entonces, chicos, el día de hoy la intención es identificar la forma que tienen las diferentes secciones cónicas a partir de su ecuación general y su ecuación canónica. Entonces, lo que queremos es que si ustedes se les da una ecuación, ustedes ya puedan identificar sin tener la gráfica que esa ecuación me va a determinar o una elipse o una parábola o una cónica, porque las cuatro ecuaciones tienen algo cambian, en algo se modifican, ¿sí? Entonces ese cambio, ese pequeño de pronto signo, letra, además, es el que me va a permitir decir o identificar si es elipse, si es parábola, etcétera, ¿listo? Esa es la intención de la,
de la clase del día de hoy, aparte pues hacer algunos ejercicios prácticos donde ustedes pues vean la aplicación y pues también que los que van al día con su plataforma pues se den cuenta que es la manera también en que se lo están trabajando a ustedes, pues para que tengan las herramientas y puedan trabajar en su plataforma. Listo, entonces arranquemos pues. Entonces, las secciones cónicas específicamente son aquellas figuras que se forman cuando nosotros intersectamos un plano, ¿listo? Ojo, un plano con un cono, ¿listo? Si nosotros hacemos diferentes cortes a un cono, o en este caso a dos conos que están unidos por el vértice, y los cortamos con ese plano que está azulito, particularmente, al realizar ese tipo de cortes vamos a encontrar estas o ver que se exhiben estas diferentes figuras. Y entonces en el caso de la circunferencia, si yo corto el cono con el plano siguiendo la misma dirección de la base, nótenlo acá, ¿sí? O lo podemos notar más fácilmente acá. Cuando nosotros tomamos el cuchillito y cortamos ese cono justamente siguiendo la misma dirección de la base, es decir, sobre el plano, al cortar el cono vamos a encontrar que la sección o la forma que nos va a quedar justamente en la parte superior es el de una circunferencia. ¿Listo? El de una circunferencia, aquí pues ya estamos exhibiendo o viendo cómo son los cortes cuando mochamos al pobre conito. Y ese sería entonces, esa sería nuestra circunferencia. ¿Listo? Cuando nosotros realizamos un corte oblicuo, es decir, no sigue una dirección en particular, ¿listo? Simplemente hacemos un corte que es transversal. La forma que va a exhibir nuestro cono específicamente, pues va a ser el de una elipse. ¿Listo? Una elipse entonces es algo así como la forma de un huevito, un poquito más achatada por un lado, un poco más alargada por el otro. Cuando el corte lo hacemos siguiendo la misma dirección de la apotema, ¿listo? O de un ladito, mejor dicho, seguimos esta misma dirección que es en la que va decreciendo el cono. Al realizar ese corte en la misma dirección, o este corte verde que estamos notando aquí a la izquierda, la figura que vamos a poder encontrar cuando seguimos, miren acá que esta línea es totalmente paralela al eje lateral que tiene ese cono. La figura entonces que se va a poder observar es la de una parábola, ¿listo? La parábola entonces sería justamente la figura que se obtiene al realizar un corte que es paralelo al apotema o al lado lateral que tiene este cono, ¿listo? Y finalmente cuando realizamos un corte totalmente vertical, como en este caso, pues vamos a encontrar esta última figura a la que hacemos referencia o llamamos como hipérbola, que por lo general las hipérbolas vienen o son una parejita, una por un costadito y otra por el otro costadito, mirando ambas al mismo lado, pero de esa forma, cuando seguimos el eje central, cuando realizamos ese corte vertical, el corte azul, la forma que encontramos finalmente es el de una hipérbola, que es muy parecida a esta gráfica que exhibimos aquí, o que tenemos aquí en este costado. ¿Listo? Entonces, al realizar ese corte totalmente vertical, esa figura que encontramos es el de una hipérbola. ¿Listo? Entonces, recordando, la parábola pues es un corte que está totalmente paralelo a este ladito del cono. Cuando hacemos un corte oblicuo que no tiene una dirección en particular o no sigue ninguna dirección específica, no coincide con ninguno de los, ejes o direcciones que tiene la misma figura, hablamos de una elipse, que es algo muy parecido a una circunferencia, solo que más aplastadita en un lado, más alargada en el otro. Si realizamos un corte totalmente horizontal o siguiendo justamente la misma dirección de la base, encontraríamos una circunferencia y un corte totalmente vertical o paralelo al eje central del cono, entonces encontraríamos una hipérbola que tiene pues esta
forma muy característica. ¿Listo? Si lo notamos, son todas figuras curvas bastante interesantes, muy bonitas, muy geométricas, muy simétricas también. ¿Listo? Bueno. Si quieres, dejo de compartir, profe. Bueno, hasta ahí, chicos, preguntas, dudas, inquietudes. Tenemos dudas hasta este momento. ¿Cómo se generan las diferentes secciones cónicas a partir de esos cortes? Cuéntenos, por favor, o activen de pronto el micro o alguna cosa. Bueno, que entonces hasta ahí creo que están comprendiendo. Listo, entonces. ¿Puedes repetir la de la elipse? Listo. La elipse se genera cuando realizamos un corte oblicuo. Aquí, por ejemplo, tenemos... todo claro como el agua hasta que se corta. Hasta que cortamos que el cono. Entonces, si nosotros tenemos, imaginen que esto fuese un cuchillito y aquí tenemos nosotros pues una figurita bastante bonita utilizando esa arena mágica interesante. Realizamos un corte que no tiene una dirección en particular. Es que noten que si realizamos un corte que sea totalmente horizontal, es decir, siguiendo la misma dirección de la carita o del fondo que tiene el cono, al realizar ese corte obtenemos una circunferencia. No sé si han tenido la oportunidad de pronto de cortar un cono, pero si nosotros le mochamos ese pedacito, la puntica del cono, perdónenme, y lo miramos totalmente de frente, veríamos esta sección rojita que es la circunferencia, que es realizando un corte justamente en la misma dirección de la base, ¿listo? Lo que pasa es que aquí la base pues está totalmente horizontal, la tenemos puesta en una mesita, entonces si hacemos un corte horizontal, la figura que nos resulta es una circunferencia. Si por el contrario seguimos la misma dirección del apotema o del lado lateral que tiene el cono, siguiendo esta misma dirección, nótenlo acá, esta es la misma dirección, tendríamos entonces particularmente una parábola, ¿listo? Miren que aquí si hacemos el corte en la misma dirección, tenemos es una parábola específicamente, y si por el contrario realizamos es un corte que es totalmente vertical, siguiendo este eje de acá, pues lo que vamos a obtener, bueno, aquí no se nota tanto, por la perspectiva, pero el corte es totalmente vertical, aquí sí lo podemos notar mejor, el cortecito azul hace referencia a un corte que es totalmente vertical y ese sería nuestra hipérbola que coincide justamente con el cortecito que les exhibí por acá, por este lado, que les exhibimos la profe y yo, cortando totalmente vertical, ¿listo? Esa sería la hipérbola y finalmente la elipse, pues, la forma en que la vamos a encontrar es haciendo un corte que es oblicuo, o sea, no sigue ninguna dirección, ya las direcciones posibles que son o bien sea el eje vertical, o bien sea el del apotema, o bien sea el corte horizontal siguiendo la misma dirección de la base, nos forman estas tres diferentes figuras. Pero si hacemos un corte sin seguir de pronto una dirección en particular, la figura que se nos va a generar es una elipse, ¿listo? Que es algo así como una circunferencia, pero más aplastada en un lado, más alargada en el otro. ¿Listo? Es como si hubiésemos tomado la circunferencia y lo hubiésemos jalado de un ladito, se aplasta del lado que no estamos jalando, pero sí se alarga del lado justamente del que estamos tirando. O sea, como si hubiésemos hecho un tirón en esta dirección. Si hubiésemos hecho un tirón por acá y otro tirón por acá, a una circunferencia, pues se estira de estos lados, se aplana de los otros. ¿Listo? No sé, Juan Chaparro, si aclaré tu duda. Entonces, noten acá que la circunferencia es la sección rojita, la sección que es moradita en este caso es la elipse, la parábola es la verdecita, y la sección que queda como azulita es justamente la hipérbola. ¿Listo? Gracias, Juan. ¿Alguien más si tiene dudas? Por favor, cuéntenme. Que voy a dejar de compartir en este instante.
Listo, ya voy a compartir yo entonces. Entonces, chicos, vamos por aquí. Estamos por aquí. Listo. Ah, bueno, no sé. Si quieres, profe. Pues, ¿le arranco con esa? Sí, yo creo, sí, se me olvidó que lo había dejado a mi lado. Bueno. Listo, la ecuación general de una cónica, pues para una sección cónica vamos a tomar ax al cuadrado más bxy más y al cuadrado más dx más y más f igual a cero. No se asusten. Como les estamos diciendo, esta es la ecuación general de cualquier cónica, pero ya para cada cónica específica, para cada caso, circunferencia, elipse y demás, pues van a tener unas características que es la que ustedes pues, van a hacer que identifiquen y diferencien una con otra. ¿Listo? Entonces, por aquí miren la, ¿cómo se llama? La simulación que está haciendo ahí, como los cortes, ¿cierto? Miren, ahí se está generando una parábola. Ahí está la circunferencia y bueno, ahí se va moviendo como ese plano que corta. Listo. Para el caso de la circunferencia, entonces, para el caso de la circunferencia se toma, voy aquí a rayar, creo que lo van a ver mejor cuando tengamos los ejercicios, pero espérenme, aquí yo comparto. Listo. Para el caso de la circunferencia, entonces, vamos a tomar el caso. Recuerden que esta es la que asumimos para todos, ¿cierto? Ahorita ya le hago una ajuste. Para el caso de la circunferencia, esta cambia porque A va a ser igual a C. O sea, eso solamente pasa cuando es la circunferencia. Para que sea una circunferencia, esta ecuación general de una sección cónica cambia con respecto a las demás porque este A y este C van a ser iguales. De la podemos ver, de cierta manera, como x al cuadrado, para que la tengan presente para la circunferencia, más y al cuadrado, más bx, uy, qué horrible, más dx, esperen, la voy a escribir mejor. Entonces, cuando vean una ecuación de la siguiente forma, pues les va a representar una circunferencia. Entonces, cuando tengamos x al cuadrado, más y al cuadrado, más dx, más